El mejor ruido que escuché de la libertad, el ruido del avión. Qué sensación más maravillosa de libertad que se siente volando. Bueno, les cuento un poquito. Cambié mis millas por un pasaje de LATAM 6 meses antes de viajar. Me habían recomendado Colombia como un país seguro, que se está esmerando mucho en el cuidado del turismo. Es un país realmente con un clima agradable. Nosotros empezamos, yo empecé este viaje y lo programé para viajar sola. Luego se fueron sumando algunas compañeras. Mi objetivo era aprovechar a lo máximo cada día. El primer día estuvimos en Cartagena, contratamos un guía turístico que nos llevó a caminar por la ciudad. Cartagena tiene una parte vieja, que es la parte antigua, la parte histórica, que es bellísima, bellísima. Les recomiendo que vayan por Getsemaní, que caminen la ciudad, que charlen con la gente. Es amorosa la gente, cuidan mucho al turismo. Hay una policía turística que todo el tiempo te están preguntando. Tenés 10 millones de lugares para sacarte fotos. Se come muy rico, muy sano. Nosotros entonces el primer día salimos a recorrer la ciudad, paramos en hostel, sumamente baratos, limpios, agradables. Necesitas al menos el primer día tener el alojamiento porque te lo piden. Este bar que estamos viendo acá es de un argentino que recolecta cosas de gente que le lleva y de famosos que han visitado el lugar. Es un lugar muy agradable, es un bar donde se sirven comidas rápidas, comidas argentinas. El segundo día de Cartagena tiene la playa del centro, digamos, no es muy linda, pero tiene playas lindas, hay que alejarse un poquito de la ciudad. El transporte es barato. Nosotros al segundo día nos tomamos una combi que nos llevó a Barú. Barú es un lugar increíble, realmente con el agua transparente. El único punto que les podría decir en contra que tiene Barú es la cantidad de vendedores ambulantes que hay. El lugar es maravilloso, se come muy rico. Cuando contratas la combi ya viene con el almuerzo. Todo es fresco, todo es rico, todo es sabroso. Toda la gente es muy amigable. A las 5 de la tarde, en la mayoría de las playas te tenés que ir porque sube la marea. Ahí en Barú te podés alojar, te podés quedar una noche. Yo realmente me arrepentí de no haberme quedado una noche ahí para ver el amanecer y el atardecer. Las casitas son muy precarias, pero realmente creo que vale la pena. Yo me la perdí. Al tercer día fuimos a Isla Bonita, que es este lugar. Es un lugar que no está explotado turísticamente. Es toda gente nativa que te atiende. Pescan ahí en el momento y te hacen el pescado, lo que vos quieras, mariscos, pescados, en el momento. Este señor que está de reverita amarilla es un profesor. Y le da clases a sus alumnas en la playa y de paso aprovecha para instruirlas no solamente en belleza, sino que enseñarles a cómo cuidarse sobre el abuso, que en estos lugares hay bastante. Nosotros paramos todo en hostel y realmente la gente de los hostel es súper amorosa. Nosotros desplegábamos todas nuestras cosas, comíamos todas las noches en el hostel, nos hacían de comer. Al cuarto día nos fuimos a Santa Marta para el otro día emprender la caminata de Tayrona, el Parque Tayrona. Hay dos tipos de caminata, una de 4 días, que nosotros no la hicimos.
Nosotros hicimos la caminata de dificultad alta hasta llegar a este lugar que se llama Cabo San Juan, donde está este mirador. Es hermoso, es algo bellísimo y realmente algo que no me gustó es no saber inglés porque tanta gente extranjera con la que uno puede hablar y no poder comunicarse. Este lugar, todas esas carpitas que ven atrás, se alquilan, uno puede pasar las noches que quiera ahí en ese lugar maravilloso, en donde hay una buena energía total. Allá al fondo se ve la punta del Cabo San Juan, digamos. Esas playas están en preservación, por eso no se puede meter nadie. Luego, los últimos 4 días, nos fuimos a la isla de San Andrés. Yo compré un low cost desde acá, desde Argentina, muy barato. Eso es el Cayo Johnny Cay. Y bueno, San Andrés es una isla muy pequeñita, no tiene desperdicio realmente. Es un lugar increíble, la gente es maravillosa. Esa isla es toda coralina. Se puede hacer snorkel, podés hacer distintas actividades. También la comida es muy rica. El agua es increíble. Acá en San Andrés alquilamos un departamento muy barato. La señora muy amable. Si no tenés reservas, no te preocupes porque hay alojamiento por todos lados y todo el mundo te ofrece. Solamente entras a preguntar algún negocio que sea de modo seguro y realmente la gente necesita del turismo, así que es todo muy confiable. Esta playa, este lugar de la isla es maravilloso, súper tranquilo. Hay animales por todos lados, súper tranquilo. Las fotos que podés sacar realmente son increíbles. Cuando uno está en lugares así, realmente, acá están las iguanas, que parecen perros realmente, pues están totalmente domesticados, habituados a la gente. Cuando uno ve estos lugares así, ¿no? Realmente piensa que qué poco valoramos y cuidamos la naturaleza. Y el turista a veces no le importa nada, tira papeles en donde sea, no tiene los cuidados que debería. Colombia nos trató muy bien, realmente no tengo nada para decir malo. Podés ir en catamaranes a islas más chiquitas, más privadas o en avión. La isla la recorres con unos carritos de golf, tranquilamente en un día la recorres. Nosotros fuimos a distintas playas. Fuimos al centro, donde se puede comprar, está libre de impuestos y se puede comprar un montón de cosas baratas, que dependiendo del país donde estés y cómo te hagan la conversión del dólar, te convendrá o no te convendrá. Fíjate bien de poder usar Google Maps cuando te moves, para que no te metas en algunos barrios que, o sea, no son peligrosos, pero por ahí no son convenientes. Podés hacer buceo, snorkel, te alquilan jet ski, lanchas de agua, podés comer en la playa, tomar. La gente es muy divertida, es muy amigable, así que uno no la pasa mal para nada. Inclusive yo me puse en la postura de viajar sola y la verdad, tranquilamente, hay mucha gente que viaja solo y que los encontrás deambulando por la ciudad. Así que
La verdad que es una experiencia maravillosa, uno de los lugares donde no podés dejar de ir en San Andrés es la piscinita. Hay un lugar también donde se nada con delfines. Yo no soy partidaria de pagar para estar con animales en cautiverio, pero bueno, es una opción. La piscinita es realmente, parece una piscina natural. Está hecha de rocas y bueno, tenés trampolines y hay distintos entretenimientos. Se puede pasar tranquilamente un día y tenés lugares para comer si llevaste tu sanguchito en la mochila. O también te venden ahí, el precio realmente es barato. Nosotros pensábamos que en San Andrés iba a ser mucho más caro, pero no, o sea, es un poquito más caro que en Cartagena, pero muy accesible. Este lugar tiene distintos trampolines, este es de 4 metros, que es el de donde yo me tiré. La verdad que como se mueve mucho, me dio impresión llegar hasta la punta del trampolín, pero bueno, después te tirás. Hay banana también, o sea, en las distintas playas, que te lleva con amigos o con otro tipo de gente. Esta fue la única vez que comimos fideos con distintos mariscos. No puedo decir una sola vez que no me haya gustado la comida. Y lo que más me sorprende es la comida en la calle y la cantidad de puestitos en la calle que te venden frutas en vasitos y todo el tiempo podés estar comiendo sano, saludable. Pero bueno, lástima la cerveza que tomás porque es realmente exquisita y con el calor que hace estás todo el tiempo tomando algo frío. Algo que me sorprendió mucho que yo no sabía realmente qué ocurría es tanto en Cartagena como en San Andrés. Son los casamientos en la playa, ya sea desde los hoteles o particulares, vienen y arman todo un escenario y es todo el tiempo muy común presenciar ceremonias de casamientos. La paz y la tranquilidad que se respira es realmente. Me sorprende porque uno puede caminar por cualquier lado y se mezcla con la parte histórica de Colombia. La verdad es un lugar maravilloso que les recomiendo ir y más si viajan solos. Se puede viajar de distintos tipos. Hay ofertas para todos los presupuestos. Elijo mi forma de viajar, definitivamente es prefiero ahorrar en alojamiento, o sea, siempre que esté limpio y que sea un lugar tranquilo. Como yo solamente voy a dormir, prefiero eso a quedar y canjearlo por quedarme más días en los lugares o darme otro tipo de gustos. Mi recomendación siempre va a ser viajar y yo trabajo para poder viajar. Colombia definitivamente es súper recomendable. Tiene absolutamente todo positivo. Así que si tienen alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. Si les gustó el video, denle la manito arriba y suscríbanse.